adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. De la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez, dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy vamos a presentarles el primer especial del Ibagué Bike Week 2017. Aquí están los titulares de las notas que vamos a ver de este espectacular encuentro. Así fue como todos los bikers colombianos rodamos en la caravana con más de 500 motos durante el evento de motos custom y alto cilindraje Ibagué Bike Week en la capital musical de Colombia. Los bikers. No, pues aquí como puedes ver, José, lleno de amigos, lleno de... Jaime Bravo, presidente de Picados Biker, satisfecho porque se triplicó la asistencia y las inscripciones para el gran evento Ibagué Bike Week. Más de 500 motos, cuando el año pasado solo asistieron 150. Cuatro grados, la banda de rock que en concierto le pone a gozar a todos los bikers, que nos gusta el rock. Cafeteros Biker en Pereira, Jorge Castaño presenta su grupo de 22 motos, algunos de las 22. Y además aquí está nuestro amigo Peña, Oscar Peña, más conocido como Champiñón, y Chucho de Bucaramanga, pero que vive en Bogotá y ahora estaba también en el Ibagué Bike Week. ¿Qué? ¿En qué evento? No sé, estamos en el Ibagué Bike Week. Aquí demostramos algunas cualidades en este gran evento Ibagué Bike Week, pero también en el 45 Festival Folclórico Colombiano. Aquí vemos al presidente nacional de Lama, a la señora Lama Fanny Monroy. La inscripción de los directivos de Lama Colombia. Y aquí también vemos también a Juan Carlos Guzmán, uno de los organizadores del Ibagué Bike Week, en la siguiente nota. Comercial, la estación. Concentración de motos en el centro comercial, la estación en el Ibagué Bike Week. Además, el coronel Diego Páez y Leonardo Salazar, el Club Colombiano Bikers Colombiano de Bogotá. Hermes, el reparador de armas de Bucaramanga, también estuvo presente. El pequeñito Trigley de Jaime Bravo. Estas espectaculares motos las mostramos también y le mostramos a Nevardo de Barranquilla, que rodó con 12 motos a Ibagué, y Miguel López de Cartagena, quien es el único cartagenero que está con nosotros. Barranquilla y Cartagena. Cartagena. Estas espectaculares bikers, motos de Bucaramanga, bikers de todas las ciudades de Colombia, también rodando en la caravana a Payandé, una de las poblaciones más calientes que tiene el Tolima. El concurso de la llanta. En el Ibagué Bike Week también se realizó el concurso del biker más fuerte, volteando la llanta. Participaron de Bucaramanga y Chucho Flores. De Medellín, Carlero y su esposa Lina, Jorge García y su esposa Ramón Tamayo, su esposa y todos los amigos, junto con el capitán de navío Amortegui de la gloriosa Armada Nacional de Colombia, también estuvieron presentes en este gran evento. A consumir lechona. Ganamos lechona, el plato típico más representativo de la gastronomía tolimense, por bailar bambuco con los bailarines en el 45 Festival Folclórico Colombiano, gracias a la marca SED. Muy bien, mucha lluvia por el camino, pero todo muy bien. Después de recorrer Ecuador, Oscar Maldonado nos cuenta sus experiencias, aunque estaba un poquitico esvirolado. El clima y la mujer como que poco lo dejaban hablar. Son tres cervezas que van en el embudo.
Aquí les presentamos el concurso de bebedores de cerveza. El que se tome tres cervezas en menos tiempo es el ganador, quien resultó ser uno que se tomó las cervezas en solo 7 segundos. Rojas, la esposa de Jaime Eduardo Bravo, presidente de Pijaos Biker, y ese es un detalle que... Amalia, la esposa de Jaime Bravo, la primera dama del Ibagué Bike, también entrega detalle al defensor de los motociclistas. De Bogotá, moteros independientes en Ibagué. También de Bogotá, la barbera Abril Julio. La presentamos aquí como una de las mujeres mejor tatuadas y quien a la postre, al final del evento, ganó el concurso de tatuajes. Este es el grupo de bikers de Bucaramanga, de los clubes renegados, de Light to Ride, Fariseos y Zona Biker, que rodamos hasta el Ibagué Bike Week, aquí cuando estábamos desayunando muy temprano con el coronel Serrano, Papo y los demás amigos en el estadero o restaurante El Hato, cerca a Puerto Parra. La rumba biker, el defensor bailando merengue dominicano con champiñón y con chucho. Parecía la chica del Can. El Ibagué Bike Week. Presentación del equipo Pijaos Biker que hicieron posible en Ibagué Bike Week. También aquí el Toro Gol, donde los renegados de Bucaramanga llegaron a la final, ganándole en su primera ronda al Hulk de la ciudad de Medellín. Bueno, Juan Carlos Guzmán. Este es Juan Carlos Guzmán y sus demás amigos Pijaos Biker, quienes hicieron posible el evento, donde llegamos más de 500 motos de toda Colombia, 50 de Medellín, 30 de Bucaramanga, otro tanto de Bogotá, perdón, unas 60 motos de Bogotá y de Cali, de Pereira, de Manizales, en fin, de todas partes estuvimos en este gran Ibagué Bike Week. Aquí en la Plaza de Toros, en Payandé, los renegados, Light to Ride, Fariseo de Bucaramanga, presentes como uno de los grupos más bulliciosos, numerosos y más alegres durante el gran evento Ibagué Bike Week. Bikers de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Cali, Argentina, España y muchos más en la caravana de Ibagué rumbo al municipio de Payandé, como esta hermosa paisita con su marido en su moto. Tatuajes, otro concurso que ganó Bucaramanga con el ingeniero Juan Pablo Martínez de Zona Biker como el mejor tatuaje. Motos Bikers de Argentina, Adrián Martín y su esposo Reinaldo y otros amigos también estuvieron presentes en este gran evento que estaremos ampliándole después de estos titulares y después de una muy breve pausa. Ya regresamos para que todos ustedes le den compartir, si están viendo Impacto por Facebook Live, le den compartir para que sus demás amigos tengan también la oportunidad de ver lo que fue este gran evento en la capital musical de Colombia en el pasado Puente Festivo. Ya regresamos. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Discoteca New York, sonido, luces y videos, tipo concierto, animación, show ranchero, parranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde. Discoteca New York, donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325 y calle 33-3130 en la zona rosa de Bucaramanga.
Ford Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. Ford Plus. Dos al pecho y uno arriba, saludo Motero, así es como nos saludamos todos los bikers de Colombia en el Ibagué Bike Week, donde les estamos presentando este primer especial de este gran evento, donde más de 500 motos que rodaron desde toda la ciudad de Colombia a este gran evento, Nicole. Bueno, aquí estamos, ¿no? La música después, vamos primero con las notas y después vamos con las imágenes. Bueno, aquí está el presidente de LAMA Colombia, Luis Miguel Arenas, junto con su esposa Peti. Y también aquí están los bikers de otras ciudades de Colombia, la caravana hacia Payandé. Van a ver ustedes la espectacularidad de esa moto mientras Juan David nos pone la música de fondo. Veamos cómo muchos bikers, aquí está Luis Gabriel Monroy, de la ciudad de Bucaramanga, con esa espectacular Harley Davidson. Ahora vamos a ver a su esposa Fanny, que con su casco de moñitas o de colitas iba rodando también en su otra Harley Davidson rumbo al municipio de Payandé. Aquí vemos más bikers de todas las ciudades de Colombia. Ahora aquí vemos a otros grandes amigos cuando íbamos de Bogotá, bueno, ahí pues sobre la doble calzada de Ibagué a Bogotá, a Girardot. Y aquí vemos más bikers, vamos a identificar a otros amigos que estaban en la caravana. Disculpen ustedes, que es que la compañera iba grabando desde la caravana. Por supuesto, habían unos amigos pijaos biker, aquí iban unos amigos de Bucaramanga. Estábamos intentando sobrepasar para llegar y grabar más y más amigos. Pero en fin, aquí vemos muchos, muchos, muchos amigos nuestros que estaban rodando, como estos amigos, el coronel Amortegui y demás, que viene de Cartagena, por supuesto, rodando en este gran evento en el Ibagué Bike Week 2017. Felicitaciones a Jaime Bravo, uno de los organizadores. Ahora veamos cómo Jaime Bravo, a propósito, presidente de, no vamos derecho, creo que vamos sin menciones, presidente del IP House Biker y presidente de esta gran organización, cómo nos hizo gozar. ¿Y qué es lo que dice Jaime Bravo? ¿Cuál es su satisfacción, Jaime? Los bikers. No, pues aquí como puedes ver, José, lleno de amigos, lleno de moteros. Toda Colombia está aquí disfrutando de este evento que Pijaos Biker ha preparado para ellos. Superó la expectativa porque el año pasado fueron 150 motos y este año estamos viendo tres veces más la cantidad. Sí, la verdad, superamos, ya se nos acabaron inclusive los kits. La verdad, estamos muy contentos, la gente nos ha colaborado, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento y esa es la idea, para eso se hacen estos eventos. ¿Qué vamos a hacer con los que le faltaron los kits? Porque lógicamente ellos quieren llevarse sus kits. No hay problema, Pijaos Biker siempre ha cumplido y les vamos a mandar a sus casas las camisetas que hagan falta, no hay problema. O sea que para el próximo año el Bywood va a estar. Bueno, ya ven ustedes el esfuerzo que hemos hecho con el club, ven todo el montaje que hemos hecho, solo y exclusivamente para que todos los moteros se sientan bien. Felicitaciones, Jaime, y Dios quiera que este buen ejemplo se repita en otras ciudades, para que muchos más bikers vayan a los eventos y apoyen a los demás a que faltan del calendario bike. Así es, José, porque los que realmente apoyan este hobby y apoyan a todos los que nos arriesgamos a hacer un evento son los que se inscriben. Y la gente que se inscribe realmente es la gente que vale en esta hermandad, que es una hermandad de libertad, de lealtad, donde todos nosotros exclusivamente nos reunimos para gozar de esta amistad. Pero vemos que sin embargo, como en todos los eventos de Colombia, muchos pegados, muchos con la moto. Desafortunadamente, desafortunadamente, los vivos bobos de Colombia siempre andarán por ahí. Los colombianos muy vivos. Pero muy buenos con los que más se escriben y apoyan. Así es, así es. Muchas gracias, José. Buena tarde. Listo, Jaime, ahí estamos siempre para estar con ustedes, los demás bikers colombianos. Veamos cómo 4 grados alegró con su concierto a todos los bikers, en tanto en la discoteca cuando se presentó a las 3 de la mañana como en la noche, cuando se presentó después de las 8 de la noche en el centro comercial La Estación, el punto de encuentro del evento. Yeah.
no, déjeme abierto el canal para que... Bien, esta es la agrupación Cuatro Grados, la banda oficial de Ibagué Bywin, quien la semana pasada, antes del evento de Bogotá, sufrió uno de sus miembros, nuestro amigo Iván Ávila, un grave accidente de tránsito por irresponsabilidad de otro conductor que lo empujó contra la pared o contra la peña de roca y le ocasionó la muerte. Paz en su tumba, pero ahí estaban los muchachos cumpliendo. Natalia Nera, Elena Ruiz Gil, de Pijaos Biker de Ibagué, su esposo también nos está viendo, lo mismo que Gustavo Rodríguez desde la refinería de Mamonal en Cartagena, un tractomulero quien no se cree el cuento de que los 10 muertos y 6 heridos que causó el conductor de la niñera que le invadió el carril a la buseta y mató a esas 10 personas miserablemente, echó con el cuentico y es que había sufrido una falla mecánica. Mentira, ahí se ve que por ir adelantando otro carro, cuando encontró la buseta de frente, quiso meterse y lamentablemente causó ese accidente. Pero mañana pasamos eso, hoy hablemos de motos. Pero esas son las cosas que sufrimos nosotros en las carreteras. Debemos estar atentos porque el microsueño de otros conductores y el mal estado de la troncal del Magdalena Medio, la Ruta del Sol, que se está hundiendo en muchos pedazos, tiene unos huecos impresionantes sin señalizar y policías de carretera, qué vergüenza, haciendo retenes de control de velocidad con la cámara de radar de velocidad a 100 metros de un hueco impresionante donde puede, se hará para grabar a los muertos o al accidente, miserables. Eso está mal y ya le dijimos al general Ramiro Mena hoy esa situación para que controle a sus hombres y no queden los policías como los parias, los que hacen malas vainas. Bueno, seguimos. Cafeteros Bikers de Pereira, Jorge Castaño y los demás amigos de Pereira, fueron cerca de 20 motos, pero presenten los poquitos que estaban con usted en el centro comercial y también vamos a presentar a nuestro amigo Oscar Peña, más conocido como Champiñón, y a Chuchito, Chucho Rifas. Bueno, aquí estamos con varios amigos en el centro comercial La Estación y ahora vamos a presentar a Jorge Castaño. Escuchemos ahora lo que dice este loquito de Pereira que nos vamos a ver en el mes de agosto. El defensor del... Jorge Castaño, venimos de la ciudad hermosa de Pereira. Cafeteros Biker, pertenecemos a la bella ciudad de Pereira. Venimos más o menos unos 20 compañeros, unas 22 motos. Tenemos aquí al amigo Germán con su esposa Ludi, mi esposa Mónica, la señorita Tere, el señorito Bonilla. La parte más representativa de Cafeteros Biker está hoy aquí en Ibagué disfrutando de las fiestas y acompañándolos a todos a nivel nacional. Una feliz tarde para todos. Disfruten y pasen rico. Y a beber, hijo de puta. Peínese, peínese, coronel, porque está despeinado. Está bien, está bien. Bueno, aquí con Josecito. Josecito, ¿cómo te va? ¿Cómo te han tratado? Tomando agüita todo el día. Saludando a la gente. Bueno, un beso para todas las niñas de Bucaramanga que me quieran ver. Aquí está brava la flaca. Pero te tocó. Bueno, ahí están todos mis amigos de la ciudad de Bogotá, de Ibagué, de Pereira, de todos lados. Seguimos en Impacto. Saludos a mi amigo Juan Carlos Guzmán y a su pequeña hija que también nos está sintonizando. Al presidente renegado de Bucaramanga, Lirio Mantilla, quien ya le dio compartir al programa también, inclusive con su bella nieta Allison. Lo está viendo Gillo y su esposa Amparo y todos sus amigos. Bueno, veamos ahora cómo el defensor de los motociclistas fue invitado a bailar bambuco por parte de los bailarines.
de una escuela de danza de la capital musical de Colombia, quienes estaban bailando, creo que un bambuco era, si no recuerdo, yo no conozco mucho los ritmos típicos andinos colombianos. Lo cierto es que era patrocinado por una marca de electrodomésticos, quien nos dijo, bueno, ustedes bailaron bien, venga, les doy lechona. Al final les cuento lo de la lechona. ¿Qué? ¿En qué evento? No sé, estamos en el Ibagué Bike Week, pero aquí se conjuga este evento con otro evento folclórico muy importante a nivel nacional, que es... El 45º Festival Folclórico Colombiano. ¿Y tu nombre? Yo soy Jimena Barón, bailarina de la Agrupación Cultural Tradición Folclórica. ¿Y su nombre? Mi nombre es Andrés Núñez, bailarín de la Agrupación Cultural Tradición Folclórica. Pero yo pensé que era una de las candidatas al reinado del 45º evento muy nacional folclórico. Muy pronto, está ya. Está bonita también, bueno. Gracias. ¿Vamos a bailar o qué? Sí. Bueno, bailemos entonces. Listo, dale. Bueno, ahí estábamos bailando y después les digo cuál fue el premio que me dieron por eso. Pero sigamos con Impacto, porque ahora vamos a presentarles la inscripción de los directivos Lama. Aquí vemos Gabriel al presidente Monroy nacional de Lama y su esposa Fanny, de Bucaramanga, lo mismo que Luis Miguel Arenas, quien está ahí detrás. Se estaban inscribiendo porque ellos quieren decir, quieren borrar el estigma de que es que los Lamas se cruzan a todos los eventos del Bike Week y que no asisten. No, mire, aquí sacando la platica de la billetera, contando los 150 mil pesos para pagar la inscripción, muy barata realmente la inscripción, 150 mil pesos. Vea, y aquí Juan Carlos Guzmán, ¿qué dice nuestro amigo Juan Carlos, uno de los organizadores? Bienvenidos a esta ciudad musical. Estamos un poquito acá embolataditos con el tema de las inscripciones, pero siempre todos los clubes son bienvenidos a esta ciudad y a este gran encuentro que los recibirá siempre con las manos abiertas. Muchas gracias, Juan Carlos Guzmán, y también saludos a John Villar y a su esposa Giselle, quienes los encontramos. También ellos son de la ciudad de Bogotá y estuvieron pendientes en este evento. A un gran amigo que aprecio mucho de la ciudad de Bogotá, John Villar. Dios le bendiga, John. Qué verraqueras ser amigo suyo y de su esposa. Luis Amparo Acevedo, Natalia Herrera Ruiz Gil. Muchas gracias, Lucho Villa, José Andrés Guerrero Anaya, Ferney Pardo, mi amigo el médico internista. También el doctor Rafael Perea nos está viendo en este momento. Veamos, o sigamos mejor, cómo la concentración de motos en el centro comercial, la estación, ahí está en este momento. ¿Quiénes están? La estación. Nicole, no esperen que llevar cualquier cantidad de motos en este Ibagué Bike Week. Al fondo ven la tarima con pantalla gigante. En el centro comercial de estación, como decimos, en la parte exterior. Y aquí motos Harley Davidson, motos de todas las marcas, de todos los cilindrajes, de todas las referencias, y todos los amigos de todas las ciudades, como aquí del Hot de la ciudad de Medellín, pero que vive en Tuluá, nuestro amigo Jairo Gallego y demás amigos que en este momento están en la sintonía. Bien, Gallego, vienen los amigos de Medellín, a Chucky. Jairito, bien calaverita. Y la calaverita chiquita, no mentira, la mayor.
Aquí vemos más amigos que estuvieron presentes en el evento Ibagué by Week. Ahora vamos con la siguiente, donde vamos a mostrar al coronel Diego Páez, lo mismo que a Leonardo Salazar del Club Colombian Bikers, igualmente a nuestro amigo de reparador de armas Hermes, quienes están aquí en este gran evento en el Ibagué by Week. ¡Ole, Diego! El pequeñito Trigley de Jaime Bravo. Hola, ¿cómo vas? Aquí desde Ibagué, en el By Week, disfrutando un clima maravilloso, una cantidad de gente excelente, gente de todo el país, todos los países acompañándonos, gente de Bucaramanga, Eje Cafetero, Bogotá, de todas partes hay. Inclusive de la costa, Barranquilla, creo que vinieron una caravana de 10 motos. Muy bacano, nos lo vamos a gozar, invitados para todos los eventos By Week del país. Como aquí otro amigo, Leonardo Salazar de Colombian Bikers. Leonardo Salazar de Bogotá, Club Colombian Bikers. Leo, escribo. Felicitaciones por estar siempre pendiente de los eventos. Ah, claro que sí, apoyando los eventos en Colombia, los buenos eventos. Bueno, aquí otro amigo de Bucaramanga, Hermes, el reparador de armas. ¿Dónde lo vamos a ver? Viendo para la caravana con esas pintas, todo el mundo. Calaveras y Hermes, ¿qué dice? Mi saludo motero para mi amigo José Velázquez, Impacto, Bucaramanga. Eso, del Club Renegados Bucaramanga, por supuesto. Hermes, el reparador de armas. Bueno, seguimos porque vamos a presentarles ahora a otros amigos de Barranquilla, Nevardo y Miguel López de Cartagena. Estuvieron presentes en este evento, en el Ibagué by Week 2017. Cartagena. Muy bueno, el año pasado estuvimos acá, no pudimos disfrutar todo el evento, solamente el primer día, y estamos en este año nuevamente acá porque nos encantó. Muy buena organización. 12. El mismo, uno solo. Uno solo. Soy el único participante por Cartagena, pero a muchos no represento a mi ciudad. Motos, motos, más motos y muchos visitantes al centro comercial de estación viendo esas espectaculares máquinas que llegaron de toda Colombia. Motos de 220 millones de pesos, de 200, de 80, vea. Y aquí en esta caravana, de todas las motos de todas las ciudades de Colombia, cuando también íbamos rumbo a Payandé, aquí estamos. Vea, escuchemos un momentico esos motores como rugen de bonito. Y escuche la música también de fondo, claro que sí. Esto fue cuando íbamos saliendo prácticamente de Ibagué, y espectacular todas las caravanas, muchas motos, motos bellísimas. Habían esas motos UM, imagínense usted. Yo iba en una moto AKT, y no me avergüenza decirlo, porque es mi cuarta moto, gracias a Dios que me ha dado moto, y quería comprar una moto de calle y compré la AKT 250. Espectacular la moto para viajar, dobla muy bien, aunque muchos que iban en Harley Davidson de 150, de 80, de 90, de 60 millones, me miraban así como de por el rabillo del ojo. Y este man que hace en esa moto tan chichipata, me decía, pues chichipata, papá, véalo aquí, cómo rueda. Y en carretera les demostré que la moto iba a la máxima velocidad de la moto, es 140 kilómetros por hora, y que doblando nadie me veía en las curvas, pero eso sí, en las rectas aceleraban y me dejaban botado, pero llegamos a la par con todos los que inclusive tienen fama de corredores, y eso que mi moto iba cargada, bastante cargada. Saludos para María Sierra Ruiz, la de Bella, ¿cómo es? Huilense, que vive en Bucaramanga, y también para el señor residente de la vivienda donde ella está arrendada, creo que sí, bueno, no me acuerdo el nombre, que es fanático de Impacto también. Ahora veamos de Medellín, Jarlero, y en el Ibagué va a vivir el concurso del hombre más fuerte volteando la llanta. Esto fue en Payandé cuando llegamos después de almorzar. El concurso de la llanta. Mucha emoción.
¿Cómo se llama? Esta calavera también, que está al lado izquierdo, el más chiquito volteando la llanta de un tractor y llevándola hasta cierto punto. Aquí está Papo, Carlos, de mi amigo Heriberto y muchos renegados de Bucaramanga. Escuchemos un poquito el fondo. Bueno, muchas llantas, muy, son pesadas de todas maneras, y llevarla volteando, volteada es bastante fuerte. Bueno, aquí ya se veía prácticamente muy claro quién era el ganador. Y a ese fue un muchacho de la ciudad de Bogotá que al final fue quien recibió el premio. Ahora sí, de Medellín, Jarlero y su esposa, y lo mismo Jorge García y su esposa, Ramón Tamayo y su señora, la Polis, todos y el capitán de Navío Muerto, que le presentan un saludo aquí a Impacto y a todos los bikers colombianos. ¿Qué tal esas bellezas de motos? No, regáleme más retorno de audio de estudio que casi no tengo. Ahora sí. Bueno, bienvenidos al 11 Bike Week Fijaos Bikers. Yo creo que es uno de los mejores eventos del país. Nos hemos esforzado para hacerlo. Bienvenidos, Tatán Jorge Luis Oviedo de Ibagué Fijaos Bikers. ¿Qué tal esta moto? Aquí está Jalerito de Medellín. Aquí está Eminencia. A mi esposa, y a todos los chicos de Medellín firmes en este evento, de el Bike y Ibagué. Firme. Seguro que sí. Bueno, aquí en el encuentro de Ibagué, esperemos nos disfrutemos la rodadita hoy y que la pasemos sabrosa. Y esta noche la fiestecita. Seguro que sí. Eso. Hola, José, ¿cómo están? Felices, felices de estar aquí esta vez desde Ibagué. Rodrigos presente. Aquí estamos. Desde Cartagena y Bogotá presente en Ibagué con la cantante Triana. Triana, famosa. Lina, saluda. Hola. Lina, la esposa de Ramón, del Polis. Feliz, Excelente día. Muy rico el día. Nos están envidiando, ¿no? Los que nos ven. Aquí estamos. Bueno, ahí estaban envidiándonos todos, de verdad que sí, porque la pasamos, pero muy, muy bueno. Seguimos en Impacto. Ya saben que no le voy a saludar a nadie, sino solamente a los que le den compartir al programa Impacto y pueden escribir con mucho gusto, solo los que dieron compartir, los demás no me comprometo a saludar a nadie. Y a los que no les gusta que el programa sea de motos, pues de malas, porque este programa es de noticias, pero la base del programa es de motos y yo asisto a todos los eventos de motos y tengo motos, me encantan las motos y por eso vamos a pasar este programa de motos y mañana pasamos de noticias. Seguimos. Ganamos lechona, el plato típico de la gastronomía tolimense, el más típico y más arraigado en la cultura colombiana de que los tolimenses, el tamal y la lechona tolimense. Pero por haber bailado joropo anteriormente, joropo no, ¿cómo se llama? Sanjuanero, bueno, bambuco. Pues me gané ese plato de lechona, aquí están los amigos de ACET. Esto los invitamos a consumir lechona, la lechona tolimense, uno de los mejores y conservados frutos de la gastronomía del Tolima. Y tenemos aquí a mi amigo José Velázquez de Bucaramanga. José Velázquez de Bucaramanga, portando su camiseta de Mérida, pero bien, ahí vamos. Entonces, por eso se ganó su lechona. ¿Por qué? ¿Por la bailadita? Ah, por la bailadita, se ganó la lechona el señor. Muchas gracias. Esto es el 45º reinado Festival Folclórico Colombiano aquí en Ibagué. Estamos en las ferias y estamos en el Ibagué Bike Week, organizado por Fijaos Biker. Muchas gracias a los amigos de qué empresa. ACET. ACET, muchas gracias por apoyar el folclor nacional. Felicitaciones, porque estas empresas son las que valen la pena encontrar. Que es, ¡ay, qué delicia! Muchas gracias. Vamos a comer y ustedes disfruten también en la casa.
Lechoncita, qué delicia. Me encanta, típica lechona tolimense. Ah, qué rico ese cuerito tostado, hombre. Después de recorrer Ecuador, don Oscar Maldonado y su esposa Elsie nos cuentan su experiencia, aunque Oscar estaba elevado y como siempre el viejito mamando gallo, ¿no? ¿Cómo les fue? Muy bien, mucha lluvia por el camino, pero todo muy bien. Nos encontramos aquí en la ciudad de Ibagué, dizque disfrutando de un sol maravilloso. Claro que Johanna se va ahorita a rodar con sombrilla, porque el sol la quema. Sí, el sol la quema, se va a rodar con sombrilla. Sí, y con esa esta que hace, está muy bien. Saludos a José Velázquez. Ya, eso es todo. Le queda grande. Ah, pero es un gran amigo, Oscar Maldonado, su esposa Elsie. La vieja salió corriendo una vez para que no la entrevistara, no quería hablar. Le gusta rodarlo. Pero bien, bien. Saludos a su hijo, que está en la sintonía, Ricardo Maldonado, en la ciudad de Girardot. Girardot, no, en Fusagasugá, es que está Ricardo Maldonado. El concurso de bebedores de cerveza ganaba en que se tomara las tres cervezas el menor tiempo posible, y uno se la tomó, me estoy a ver, en el nada menos que en 7 segundos. Es que aquí está la base del concurso. Son hombres los que tienen que tomarse la cerveza. Es king, no queen. King, king. Significa pelotitas en el centro de las piernas. Los hombres son los... Lalito, se me sienta Lalito. Usted es el que la tiene que beber. Garganta loca, no. El garganta loca tiene que ser el hombre. Sí, este es King of Beer. Para el rapidito, se sientan, por favor, para poder darles el inicio. Recuerde, son 3 cervezas para cada uno. Sí, tenemos 3 cervezas en cada uno de los embudos ya previamente servidas. Cada uno de nuestros participantes en ayuda de su compañero. Tiene que tomársela toda. Si alguien la riega, queda descalificado. Bueno, aquí tenemos los que están supervisando, que es Gerson, Juan Pablo, Sebastián y Carlos. Uno cada uno. Cuando yo le diga 3, arrancan, señores. ¿Listos? ¿Ready? 1, 2, 3. ¡Hágale a ver! ¡Cuidado! Ese bebedor de cerveza de Medellín, en solo 7 segundos, le echaron 3 cervezas en el bus y se las bebió. Claro que botó casi la mitad. Bueno, y aquí vemos más bikers de la ciudad de Bucaramanga, vemos amigos de Pereira, aquí casi todos los cafeteros bikers de Pereira, allá vemos los renegados, los fariseos, los light to ride, todos de Bucaramanga, muchos bikers de otras ciudades de Colombia. La azul es la misma camiseta que tengo aquí en el estudio, es la que se ve en el fondo allá, en todos, porque casi la camiseta esta fue azul, donde es un atrapasueños, aunque la verdad a mí, con todo el respeto de los organizadores, pero a mí no me gustó mucho. No sé, el color pues no me queda mucho, y aquí lo del atrapasueños pues es una vaina que es apología a la brujería, que el atrapasueños no. Me hubiera gustado que llevara una moto bien grande y el nombre de Pijaos Biker y Divagué bien grande, y a la espalda pues bueno, esos son los patrocinadores. Es respetable la posición y además muy agradecido con los Pijaos Biker por todo lo que hacen con nosotros. Seguimos en Impacto. Ahora veamos este grupo de moteros independientes de Ibagué, pero antes veamos a Amalia, la primera dama de los Pijaos Bikers, la esposa del presidente, que tiene un detalle para el defensor. Rojas, la esposa Jaime Eduardo Bravo, presidente de Pijaos Biker, y ese es un detalle que le queremos brindar a José porque él es muy bacano con nosotros en todos los eventos. Entonces, para las personas especiales acá como don José, traguito, alcahueta, eso es, este un alcahueto se llama, y aquí hay otra alcahueta, para que lo disfrute. Gracias, Amalia, como siempre, tú un amor. Bueno, y Jaimito, chao. Yo te bendiga, gracias. Esta es la gente que nos quiere en toda Colombia, con la cámara del ingeniero Henry Losner, desde Payandé, Tolima, Plaza de Toros, donde estamos en el concurso de los bikers más fuertes. José Velázquez, gracias.
Eso fue precisamente lo que vivimos allá, aunque yo no soy bebedor de trago, pero me recibieron eso, o recibí ese detallito, y se lo damos a un amigo que sí le gusta, porque a mí la aguardiente me pone mal. En el concurso de bebedores después, como Juan David, de Bogotá estuvieron moteros independientes en el Ibagué Baiwi. ¿Quiénes? ¿Quiénes están allí de Ibagué Baiwi en este gran evento? Aquí está la gente que iba llegando, por supuesto. ¿Quién? Qué evento tan maravilloso, está muy chévere, la rodada va a estar genial. Muchas gracias por los... Venimos de la ciudad de Bogotá. Venimos 17, amigos. Oh, no, no, somos particulares, sí, todos independientes. Sí, señor. Ah, mira, un amigo. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Raúl Gómez. Venimos de Facatativá y Bogotá. Qué bien, felicitaciones. A participar aquí de este gran evento. Muchas gracias. Bueno, aquí están los más, los lamas, cuando se están escribiendo, por supuesto, Luis Miguel Arenas, Gabriel Monroy. Y aquí vemos a otros amigos de la ciudad de Ibagué. Vemos a Abril, aquí está Abril Julio, una de las mujeres súper tatuada, hermosa y bonita, mírela ahí. ¿Por qué esas pintas tan bellas, tan bonitas de mujer? ¿Cuál es el micrófono? Porque soy barbera y me encanta el arte. ¿Hace cuánto te gusta este ambiente de la foto? La verdad, quien empezó con este cuento fue mi esposo. Y él me metió, pero llevamos muy poquito en esto, pero enamoradísimos. ¿De dónde vienes? De Bogotá. Abby Julio. Gracias. ¿Vale? Bueno, aquí está cuando esta bella estaba, por supuesto, mostrando sus tatuajes y que al final resultó elegida como la mujer más bella, la mejor tatuada. Vean ustedes ahí, ¿cómo les pareció? Espectacular, ¿no? Y le dije que se quitara las luces y le iba a quitar. Le dije, no, mentira, mentira, así nomás. esas mujeres son bravas. Bueno, seguimos en Impacto. Ahora veamos más de lo que pasó en el Ibagué Bike Week. Los grupos de renegados del Club Light to Ride y del Club Fariseos, que íbamos rumbo todos unidos para el Ibagué Bike Week y estábamos almorzando, esto fue desayunando a las 8:30 de la mañana. Juan Pablo de Sonabay, que le escuchemos aquí. Carlos Navas y su bella hija, el coronel, Papo, la papa, digo, Johanna, Leonardo y su bella y hermosa hija, Lina y Jaime Borja, don Julián Páez, el presidente renegado, peleando con el desayuno. Don Hermes. John Aguilar. Ya no le dije Iván, menos mal. Marlon Andrey. Nuevo. Nuevo renegado, sí. Al Light to Ride. ¿Renegado? Edison, Light to Ray y Eliberto, William y Smith, renegados. ¿Cómo es? Luis Carlos, Light to Ray, Luis Carlos. William, trabajando. Perdón, Aldemar, disculpe, Aldemar. Todo el grupo de Bucaramanga. 20 motos aproximadamente. Venga, directo, aquí ya se desocupó para que la puerta de todos, por favor. Bueno, este fue el desayuno prácticamente que estábamos tomando antes, después de que salimos a las 5:30 de la mañana de Bucaramanga, íbamos rumbo para Ibagué, pero paramos prácticamente, bueno, dos, de aquí a allá, yo me eché 2 horas, y en la Caté, 2:50, los demás, yo me fui a las 5:30 de la mañana, unos se fueron a las 4:30 y otros a las 5, y yo los pasé y llegué un poquitico adelante que ellos. Lo que pasa es que ellos a veces van suaves y las motos no dan para doblar bien, y las curvas es bastante fuerte para las motos, porque sobre todo la Chopper y las Custom, que son motos bajitas, así sabe mi amigo Dani Custom. Ahora veamos cómo el Toro Gol. Pero mejor veamos la rumba. Mejor la rumba, donde después de disfrutar y colocar el merengue dominicano junto con la salsa, que es uno de los ritmos que más me encanta, empecé a bailar merengue ripiado. Miren ahí con mi amigo Chucho y mi amigo Chapulín.
Bueno, increíble, ¿no? Pero vieron ustedes allí lo que es este gran evento que nos da para todo, hasta para hacer locuras y diabluras. Bien, bacano, ¿no? Yo la pasé muy bueno, de verdad que sí. Saludos para Adriana Pérez Salazar, Yulei Mantilla, también para César Pérez en Miami, Estados Unidos, un lama que nos ha acompañado en eventos en Colombia. César Pérez, muchas gracias, un placer, mi hermano. Para Dianita Caterine, Julionel Gómez en Pereira, Manizales, Estadio Neil. Andrés Rodríguez, Nidia Triana, Huguito Mantilla, Gonzalo Basto, el Elda María Durán Durán, Juliana Sánchez de Ocaña, que le está viendo el grupo Lama de Ocaña, qué bien, muchas gracias. A May Terán y Jorge Enrique Argüello Gómez, a Camilo Galán, a David Diana Marco Gómez, bueno, a todos los amigos, Luna Valencia en la Isla Margarita, en Venezuela, muchas gracias a todos nuestros amigos que siempre les gusta ver Impacto el Defensor de los Motociclistas, que hasta el momento tenemos ya más de 1500 reproducciones que nos están viendo a través del Facebook Live. Seguimos en Impacto, veamos ahora a continuación cómo el Toro Gol. Es una rumba muy buena, es un evento bacanísimo que hacen en una plaza de toros con vaquillas mientras la gente juega fútbol. Pues se sueltan a jugar. Y aquí vemos el Club Renegado de Bucaramanga contra los amigos del Hot de la ciudad de Medellín, de Harley Davidson. Partido de Toro Gol. El partido no arranca hasta que no suelte la vaquilla. Escuchemos. El campeonato de Toro Gol, donde están participando 9 equipos. Ahora se enfrentan Renegados de Bucaramanga, la ciudad de Medellín, el Hot de la ciudad de Medellín. Aquí está Davy, quien tiene la pelota, Aldemar, John Aguilar, Jaime Borja y los demás amigos. Y van a soltar la vaquilla, ya viene la vaquilla, los jugadores están preparados, el público hacia la expectativa, que son los bikers colombianos. El partido no se inicia hasta que no suelten la vaquilla. Salió la vaquilla. Salió la vaquilla, salió la vaquilla. Ahora va contra el demás la vaquilla. Hola, Jaime Borja. Mire, ve que quedó y que congelada la imagen. Ya. ¡Golazo! Ganó el Renegado Bucaramanga. ¡Golazo de Aldemar de la ciudad de Bucaramanga! Respirar a los de la ciudad de Medellín en el Toro Gol. Aquí ganó la ciudad de Bucaramanga, Renegado Bucaramanga. Ana Aguirre está en la sintonía en este momento viendo, y también está Adrielena Herenas Contreras, Natalia Elena Ruiz también nos está viendo, vea, ¿qué tal eso, amigo? Y el golazo que hizo Aldemar, ¿no? Muy bacano. Seguimos aquí en Impacto, Defensor de la Familia del Transporte. Veamos cómo, disculpe que yo voy hablando y se me olvidó que el micrófono estaba abierto ahorita mientras estaba la imagen al aire. Los bikers de Bogotá, Medellín. Sido de y Pijaos Biker, mi amigo Jaime Bravo, da la despedida para de que hayan disfrutado este fin de semana. Juan Carlos siempre Guzmán. Bienvenidos. Buenas noches, Wilson y Lourdes. Hola, bienvenidos a Ibagué, de verdad que es un placer tenerlos a todos ustedes acá y que nos sigan acompañando todos los años. Bienvenidos, María Lourdes. Rodrigo y María. Los felicito a todos, sin ustedes esto no se hace realidad, sin ustedes, esto es una hermandad, esto es diferente, es un estilo, esto es un estilo de vida, los queremos, muchas gracias por apoyarnos, compañeros, moteros, muchas gracias. Buenas noches amigos moteros, como decía don Jaime, todos somos familia. Les presento mi familia, mis hijas, mi señora y quien les habla, Carlos Portela, rodando con Pijaos hace 7 años y estoy feliz de pertenecer a un club como este y poderlos atender a ustedes todos estos años y los esperamos para el próximo, si Dios quiere y nos da vida y licencia. Muchas gracias por venir. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este Ibagué Bike Week. Mi nombre es Sebastián y el de mi hermano Juan Pablo, y bienvenidos.
Buenas noches, yo soy María Elena Bravo. Les presento a mi papá, Jaime Bravo. Bienvenidos, Ibagué es su casa. Y realmente nosotros empezamos a planear cada encuentro 3 meses después que se acaba este. Le ponemos mucho corazón, espero que lo hayan notado. Les pedimos disculpas si pasó algún inconveniente que haya empañado todo este evento, pero realmente sepan que lo hacemos de corazón y que somos una familia que está aquí para ustedes cada año. Bienvenidos. Bueno, hay más gente, la verdad, pero ya están en otro. Wilson, ¿no está la ópera? Bueno, vamos a continuación a entregarnos. Bueno, aquí estaba mi amigo Jaime Bravo presentando todo su equipo, que faltaron muchos de los Pijamas Bikers, que fueron muy atentos y que siempre con el defensor de los motociclistas, con ese servidor, han sido grandes personas. Esperamos en el evento de Pereira, en el Puente de Octubre, para que haya Patricia, la esposa de Nené, el organizador, y lo mismo que Tasmania, nos van a atender muy bien en el próximo evento biker del calendario del Bike Week Colombia, en el Puente Festivo de Octubre. De agosto, vamos a estar ahí en octubre en Medellín. Veamos cómo en Payandé, en la Plaza de Toros, aquí están muchos amigos nuestros, véalos. Los Renegados de Bucaramanga, está David, Hernando Méndez, quien había llegado de Ecuador con su esposa Fabiola, también ya había llegado de Ecuador, Madis, está aquí, ¿quién es? Bueno, escuchemos un momentico a ver. Elian. Bueno. Alfonso. Lino. La mejor hija. La mujer del presidente Renegado, del presidente Renegado. Mi amigo William, estamos aquí en la Plaza de Toros. Carlitos. Chucho, que le van a poner los calchos hoy porque va a estar el Torogol. Bueno, aquí estaba Chucho, mi amigo Chuchito y otros amigos, por supuesto, con la chucha, perdón, con la novia que llevaba en esta oportunidad Chuchito. Biker de Bogotá, Medellín y Barranquilla, de toda la ciudad de Colombia, rodando. Aquí está la hermosa Lina en la caravana hacia Payandé. Ahí van varios amigos argentinos. Ve, aquí está Linita, su esposo es un biker de la ciudad de Medellín, en Jarlero, que siempre nos acompaña, siempre es muy servicial, y ella también, que le tira duro a la mecánica. Varios amigos de otras ciudades de Colombia que estuvieron presentes allí, bastantes amigos, amigos argentinos, amigos de, ¿quién es más? De, bueno, aquí, muchísimos, vea usted, de varias ciudades de Colombia. Aquí está la Chucky. Ella se llama Juliana y su esposo, son jarlistas, son rockeros de la ciudad de Pereira. Él va chateando con el celular y ella conduciendo, ¿cómo le parece esa locura? Y aquí, por supuesto, más amigos de Bucaramanga, de los Club Light to Ride. Aquí John Aguilar, que también estaba con nosotros en ese gran evento. Lástima, hacía falta ver, nos hace mucha falta ver a su esposa o a su ex, Dianita. Lamentablemente, pues ya ella tomó otros rumbos, tiene otra relación. Está Carlos y su bella hija también. Y muchos bikers que íbamos hacia la ciudad de Payandé, hacia la población de Payandé. Mujeres bonitas, mujeres espectaculares de los jarlistas, motos espectaculares. Aquí vemos a Nené de Pereira en su moto Polis. Nené, por supuesto. Y aquí está más amigos. Y aquí está el mejor tatuaje, que es el de Juan Pablo Martínez en el Ibagué Baiwi, en el concurso. Escuchamos qué dice el juez, por qué ganó Juan Pablo. Eso, ahí se ve. Bueno, creemos que realmente estos dos tatuajes los escogimos porque pues, realmente los acabados están muy bien. La piel no está maltratada y cada uno en su técnica es muy bueno. A pesar de que las técnicas son distintas, los dos tienen una piel muy bien curada. Eso, ahí. Martínez de Zona Biker, y a nosotros que pues ya tenemos que despedirnos. Esperamos que si ya terminó de ver el video, no importa que lo haya pasado ya el programa, pero dele compartir para que todos sus amigos, todos sus contactos vean el especial del Ibagué Bike Week aquí en Impacto. Compártalo muchísimo, porque este programa lo que pretende es cada vez que haya un evento motero llevar toda la información del evento motero, y en la próxima oportunidad estaremos en la ciudad de Pereira y mañana con todas las noticias de lo que ocurrió en Bucaramanga, Santander y Colombia durante el pasado puente festivo. Dios le bendiga. Feliz noche y saludo motero. Muchas bendiciones.